distinguida audiencia. De nuevo, gracias por vuestra hospitalidad y fidelidad y por permitirnos a Mariela Molina y quienes hablan ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a ofrecer un conversatorio dedicado a Federico II de Prusia, a Jean-Philippe Rameau y a Christopher Gluck. Hablaremos, por supuesto, de la reina María Antonieta. Este conversatorio, que sale luego del conversatorio dedicado a Daniel Barenboim y a un músico israelita y a otro palestino, habíamos prometido hablar algo de Palestina. A ver, Palestina se llamó así porque fue una imposición romana que puso el nombre de Palestina, ¿no? Pero en realidad son pueblos de Canaán, ¿no?, que son de origen semita, que quiere decir humilde, pueblos muy antiguos que establecieron asentamientos en diversos lugares, entre ellos Jericó o Damasco, pero lo más importante es que son del Paleolítico y es la cantidad de tribus que están envueltas, ¿no? Están los amorreos, que eran tribus muy bélicas, están los jebuseos, que como su nombre lo dice, son los primeros que van a fundarla a Jerusalén, ¿no? Fíjense, jebuseo Jerusalén, 3000 años antes de Cristo. Está los ugarit, vale decir Siria, los fenicios, Oriente Próximo. Veamos a Mesopotamia y el río Éufrates, ¿no? Los amareos, que son los más complicados, porque ahí está Siria, Irak, Irán, Jordania, Líbano, y luego están los filisteos y los hebreos, ¿no? Ahora, la conclusión que hasta el momento hemos sacado de la lectura de esto es que no logran ponerse de acuerdo entre ellos mismos, y mientras no logran ponerse de acuerdo, pues es difícil declararlo como Estado a los palestinos, ¿no? Recuerden, por una parte se unen con el Líbano y luego salen del Líbano, por otra parte se unen con Egipto, luego Egipto los rechaza, se unen con Siria y Siria los rechaza. O sea, del libro he extraído estas dos frases que demuestran lo confusos que están entre ellos mismos. Página 175 dice lo siguiente: Arafat, que se supone que está representando a Palestina y está haciendo alianza con Siria, le dice al presidente de Siria: tú no representas al pueblo palestino más que nosotros. Y ahora fíjense en la contradicción: no hay un pueblo palestino ni una entidad palestina, solo está Siria, y tú eres una parte inseparable del pueblo sirio. Palestino es una parte inseparable de Siria. O sea, no hay Palestina, pero sí hay Palestina. Luego, Golda Meir dijo: no hay nada a lo que se pudiera llamar pueblo palestino. Según el autor, Arafat lo definió mejor. La otra parte, para la confusión que existe entre esas mismas tribus, Kissinger, en el momento en que está Nixon Ford, ¿no?, declara: los palestinos tienen, para ser aceptados ante la Organización de las Naciones Unidas, que determinar qué es su propio futuro, porque ellos no lo saben. Tienen que aceptar la resolución de las Naciones 242. De manera pues que hasta yo he leído
40% del libro, pero ahí, querida audiencia, lo que se nota es una gran confusión entre ellos, ¿no? Que ha evitado que sea reconocido como Estado. Debemos dar las gracias, por cierto, a los mensajes recibidos de Luis Soto, que aporta algo, porque dice que Resorte se llamaba Adalberto Martínez, y además dice que Pérez Prado se crió el mambo que oímos, el mambo que rico el mambo, que se había inspirado en animales, en sonidos de animales. Esto trae a colación un poco la vida de Saint-Saëns, que escribió El Carnaval de los Animales, y aquí debemos decirle algo a una suscriptora, Iria de Hurtado, que pregunta: quisiera saber dónde se inspiró Saint-Saëns para sus obras. Yo lo único que puedo decirle, porque es difícil saber, es que Saint-Saëns viajó mucho, pues. Por ejemplo, tan así que murió en un hotel en Argel, pero, por ejemplo, el capricho danés ruso se inspiró porque le encargaron, está encargada a una zarina rusa que era de origen danés. O el capricho árabe de la gran cantidad de viajes de manera que, contestándole a Hilary Hurtado, creo que Saint-Saëns se inspiró más en la enorme cantidad de viajes que hizo a través de su vida, de las 400 obras que escribió, se inspiró más que en los viajes que en musas, por decirlo de esa forma, ¿no? Agradecemos también a Víctor Araujo, que envió un mensaje diciendo que nada, que era el equivalente a la película Bailemos, que es una película muy ligera y grata de Richard Gere, Jennifer López y Susan Sarandon, a Michael Olivares, que dice bravo por el conversatorio, y Manini Aurora dice: formidable, qué bueno que hablemos de la música popular para saber todo eso que conocemos. Hablaremos de Federico II de Prusia. Nace en 1712 y lo van a llamar el Grande porque aumentó mucho no solamente la ilustración de Prusia, sino el territorio. Él era aficionado a la música, a la danza, a las letras y a la ciencia, y de hecho trajo lo mejor del mundo en esas materias a su palacio, ¿no? El padre, sin embargo, era muy estricto, a diferencia de la madre. La madre propiciaba que estudiara música. Y el padre una vez lo encuentra con unas relaciones con el paje. No está claro si fue homosexual o no, pero en todo caso encarcela a los dos. Y luego, ante la impresión de Federico II, el que va a ser Federico II el rey, decapitan al paje frente a sus ojos, ¿no? Pero de hecho, él va a seguir adelante y una vez que el padre muere, pues se le abren las puertas y va a traer gran cultura a Prusia, ¿no? Y ciencia, cultura de toda la naturaleza. Va a ser un gran flautista a través de las enseñanzas de Joaquín Quant. Y las flautas para él eran los mejores materiales, porcelana, plata, ébano, ese tipo de cosas muy escasas, ¿no? Una vez invita a Juan Sebastián Bach, él le toca un tema y Juan Sebastián Bach improvisa una fuga, y una dama que criticaba algo de la música le dije: calle, señora, por favor, que solo hay muchos de otra cosa, pero Juan Sebastián Bach hay solo uno. Algo parecido a lo que dijo Beethoven, ¿no? Hay muchos reyes, pero solo un Beethoven. Él fue acusado de cobarde porque quiso adquirir Silesia, un territorio muy, pero en realidad lo que es muy rico, pues, pero en realidad
lo que hizo fue una retirada oportuna, porque luego no solamente que va a adquirir silencio, sino que va a aumentar el territorio. Él trabaja en los planos de la ópera de Berlín, y palacios como Sanssouci o Potsdam son obra de él, ¿no? Crea una biblioteca para su época de 4.000 volúmenes. Vamos a oír de él una marcha, Hohenzollern, en muy buen alemán, Hohenzollern. Fíjense, hemos visto, lo cual hace pensar en ciudadanía del mundo, hemos visto a dos músicos belgas recientemente, a César Franck y a Kaerts, que Bélgica se formó en la guerra napoleónica en 1830. Hemos visto a un israelita en el último conversatorio, país que nació en 1948. Y ahora estamos oyendo la música de un país que no existe, porque desapareció del mapa en 1947. De suerte, pues, que una vez más la frontera la crea el que gana. Son líneas ficticias para poner de acuerdo a uno con otro, y que hace que uno se sienta como ciudadano del mundo. Porque en realidad uno llega al mundo sin que le pidan permiso, y el país que queda. Eso sí, una vez que uno queda, se amarra a la patria y llora su patria, ¿no? Pero en sentido conceptual, si hubiera alguien nacido en la época de Bolívar, es gran colombiano. Pero luego que se separa, es ecuatoriano, boliviano o venezolano o colombiano. De manera, pues, que oigamos, pues, a Federico el Grande con este concepto de ciudadanía del mundo, ¿no? Que tiene la contradicción de que uno, sabiendo que es ciudadano del mundo, le duele su tierra profundamente, ¿no? Es así. Nuestro próximo autor va a ser Christopher Gluck. Nace en 1714 de un hogar muy humilde, hijo de Alejandro, que era guardabosque, y de Walburga. Nace en territorio alemán, en frontera con Bohemia, vale decir, la actual República Checa. Gluck está acostumbrado al trabajo duro del leñador, de dormir y comer poco. Sin embargo, al ingresar a la escuela jesuita, no solamente que aprende cultura en general, sino también clave, órgano, canto y rudimentos de violín y violonchelo, que va a mejorar muchísimo más. Como era de carácter aventurero, a los 18 años deja el hogar y va a Praga, y se gana la vida dictando clases de música o como músico ambulante. Aparece en su vida el príncipe Lukovic,
quien lo invita a Viena, ahí toca en el palacio y aparece un príncipe lombardo que le llama la atención, lo invita a, a Milán y con San Martín estudia armonía, contrapunto y composición, contrapunto que va a ser luego en Inglaterra criticado por Handel. Le llama tanto la atención la ópera que es el género que va a cultivar, apoyado en los poemas de Metastasio, que ya esos libretos había utilizado Federico II de Prusia. Entonces él va a componer numerosísimas óperas y va a ser el verdadero creador de la ópera. Recuerde cuando vimos a Verdi. Históricamente, la primera ópera que se escribe es de Claudio Monteverde, Orfeo, en 1607. Sin embargo, lo que hizo Claudio Monteverde fue organizar todo lo que era teatro, música y escenario en general. Este es el primero que lleva la ópera a gusto público. Y va a escribir muchísimas óperas, entre ellas Orfeo y Eurídice. Oigan ustedes qué maravilloso la última parte cuando Eurídice, cuando va al infierno, al Averno, que lo llamaba, una danza maravillosa, sombría hacia la muerte, es muy, muy buena. Él va a mezclar el rigor germánico con la espiritualidad francesa. Él va a oír y va a ser un motivo para los oyentes de competencia con Rameau, este músico de origen francés. También vamos a hablar de él y fue un gran músico, ¿no? Y él va a enseñarle a Gluck cuando Rameau escribe sus óperas, el recitado declamatorio. Recuerden cuando vimos a Lecuona, recitativo es como una declamación poética hecha a través de sonidos musicales, ¿no? En Inglaterra llega allá y conoce a Haydn, que después de oírlo le dice que tiene problemas de contrapunto. En otra palabra, está hablando mal de su profesor San Martini, pero él logra, utilizando ciertos artilugios, tener algún éxito en Inglaterra, pero como a sabiendas de que nunca iba a competir con el coloso de Handel, se retira. Vuelve a Alemania y con la ópera italiana va a recorrer Alemania, Austria y Dinamarca. En Viena regresa y con motivo del nacimiento de la emperatriz María Teresa, estrena una ópera. María Teresa va a ser la madre de María Antonieta de Austria, porque más tarde veremos que Gluck le va a dar clases a esta futura reina de Francia de clave. Además va a aprender canto y va a ser la hija número 15, el hijo número 15 de María Teresa. Pero la reina María Teresa utilizaba a sus hijos como fichas, literalmente, como fichas, para repartir los matrimonios y consolidar su posición en Austria. Va a Dinamarca, donde estrena la Condesa de Nuñi, asimila las enseñanzas de Jean-Philippe Rameau y de Federico Handel, estudia latín, griego y se estimula para conversar
y contactar con eruditos. Se casa y con la esposa viaja a Praga, representa allí su ópera Ipisil. En Nápoles, La Clemencia de Tito, compone óperas breves para distraer la aristocracia, quizás de un acto, y luego se escapa a Roma y allí representa a algo que le va a valer mucho, que es la representación de Antígona. Eso le vale la distinción de caballero de la Espuela de Oro, de manera que ahora se va a llamar caballero. María Teresa lo va a nombrar. Y eso es muy importante porque es la ciudad más musical de Europa. Lo nombra director de teatro de la corte de Viena. Va a escribir óperas bufas. Él casi va a ser el fundador de la ópera bufa francesa, como el borracho castigado en la isla de Merlín. Al tiempo ocurre ya la primera reacción de detractores, pero todavía, pero hay más admiradores que detractores. Hay alguien por ahí que decía, no importa que hablen mal y bien de mí, lo que me duele es que nadie hable de mí. No sé si eso será verdad o no. Vuelve a Italia, luego a Austria y a París. Hasta ahora ha compuesto 32 óperas a la italiana, ¿no? Ahora va a escribir a la francesa. Tanto Ifigenia como de Áurea como Orfeo, ¿no? Y Alceste. Eso va a ser muy exitoso y va a tener, como también era maestro de clave de María Antonieta, va a tener su mecenazgo y va a dedicar Ifigenia, que oiremos un acto de esta obra. Ifigenia a Luis XIV, a Luis XVI y a Orfeo a María Antonieta. Sarò tuo patrono, sarò tuo patrono.
En París los filarmónicos se dividen en dos bandos, los de la escuela italiana y los partidarios de Lully, cuyo conversatorio vimos en Extravagantes y de Jean-Philippe Rameau. En el cenit de su carrera va a estar protegido por los reyes y aclamado por el público. María Antonieta se convierte en su mecena. Debido a un fracaso que sufre por producto de un mal libreto en el 79, él siente que la carrera se ha perdido. Sin embargo, María Antonieta lo rescata, un poco lo ayuda y le regala 12.000 libras. Ahí viaja a Viena. En Viena, ya descansado, escribe su última ópera, El Juicio Final, en colaboración con Salieri. Y como la esposa se encontraba ausente, se le ocurre tomar algo que estaba prohibido para él, una copa de licor, pues. Y aquello le produjo una hemiplegia y a los 15 minutos muere, ¿no? Más tarde, en 1846, le van a erigir un monumento allá en Viena, ¿no? Hablemos brevemente de María Antonieta y de Luis XVI. A María Antonieta, porque tocaba clase y cantó incluso en un auditorio allá en París. Ella, para nuestro juicio, de manera más, como siempre, modesta, ha sido víctima de una cantidad de circunstancias. La madre la une, de acuerdo con el rey Luis, el tío del próximo rey, la une con Luis XVI a los 14 años. Le enseña actuación, idiomas, para que hable bien en Francia. Ella llega a los 14 años a Francia sin ningún apoyo de Austria. Austria es odiada como país, como imperio, por Francia. Saben ustedes que el chivo expiatorio, seguramente lo saben, es aquel animal que ante los pecados se desangraba, pues ya había una ofrenda. Ahí nace la palabra chivo expiatorio. María Antonieta va a ser un chivo expiatorio del odio que sienten los franceses hacia Austria, y va a ser encarnado en ella, ¿no? La llevan y se casan a los 14 años. Este rey, Luis XVI, una vez muerto, el padre, el tío, perdón, Luis XV, había sido amante primero de la Pompadour y luego de la Madame du Barry. Muere de viruela. Du Barry tiene que salir del palacio para ser confesado el padre del sacramento de Luis XV. Se consuma se lleva a cabo el matrimonio, lo cual en primer lugar es de dos jóvenes que no saben nada uno de los otros. Él era hasta miope. La primera noche no sucede nada, porque el tipo era una mezcla de lo siguiente. Lo que le interesaba era la construcción de cerraduras de relojes e ir de casa. Pero tenía timidez y fimosis. A la larga se va a saber que él tuvo que operarse para poder tener relaciones sexuales, pero eso es después de 8 años. En el entretanto, ¿qué ha pasado? La mujer es acusada de frígida. Después, ella, como estaba en Versalles, y el rey era en realidad obstinante, porque lo que hacía era ir a cazar, pero ni se ocupaba de las cuestiones de Estado. Ella busca irse disfrazada a París, donde había frivolidad, gozo, baile. El rey le regala un pequeño Trianón, donde ella hace su vida y empieza ahí, jugaba a los dados y
buscaba alegría, porque el hombre realmente era festivo, pero ella es el objeto de todo, lo llamara Frígida. Después conoció en París al conde Fersen, un conde sueco, y la acusan entonces de montarle cuerno a... Luego la vieron con una mujer y la llamaron lesbiana. O sea, todos los atributos contra ella. Por cierto que lesbiana viene de la isla Lesbo, porque eso es una poeta llamada Sophie, que hablaba mucho de las mujeres. Entonces, después de 8 años, después de sufrir todo eso, y ella lo que hacía era divertirse afuera, pero todo era una serie de cuestiones completamente... ahí Francia, los campesinos necesitaban pan. Como no había pan, le indilgaron a él otro error, porque el mismo Stefan Zweig en su biografía dice que ella no lo dijo. Le dijeron, el pueblo francés no tiene pan, y se supone que ella, cuando fue otro, dijo, coma pasteles, lo cual enardeció más al pueblo. Después le regala al rey a Trianón, donde ella se divertía, ella allá y el rey aquí. Por fin, de 8 años, el amor propio de ella se crea, pero nace una hija que se llama María Teresa. No ha cumplido con el deber que para entonces debía tener una reina. El principal deber era tener un heredero, lo demás no importaba tanto. Pero además, para colmo, cuando tiene a María Teresa, tiene que pasar la humillación de que toda la corte la ve parir. Entonces, es más, tuvieron que pedir, denle aire. Entonces, ella tenía que oír mientras paría los comentarios y hasta burla de demás. Una humillación horrible, ¿no? Bueno, pasa el momento. Luego, cuando se casa, entonces hay fuegos artificiales y se mueren 132 franceses por fuegos artificiales, que no es culpa de ella, pero entonces se lo atribuyeron a ella, que era la austríaca. Bueno, por fin nace el varón, Luis José, que va a morir de tisis luego. En ese momento, ahí los 110 salva, porque por fin vino el heredero. Luego va a tener otro hijo, Luis, y una hija, María Sofía, que también va a morir de tuberculosis. Total, que entonces los consejeros de Luis XIV, que no tenían idea de dónde estaba parado, lo lleva a que los franceses colaboren con las guerras en Estados Unidos para establecer que Francia era un país poderoso. La corona se quedó sin dinero, pero contra quien van no es cosa, es contra ella. Ella es la que paga todas las culpas de todo. De suerte, pues, que ella termina así. Las mujeres atacan a Versalles, no logra usar las ayudas extranjeras, es encarcelada en una cosa que llamaban como el templo, ¿no? Una cosa allá, junto con el rey lo decapitan, y 70 días tiene que pasar ahí en otro de estas cárceles francesas. Y mientras que su hijo lo desee, también es una crueldad terrible, ¿no? Porque lo encierran en un castillo y va a morir metido en un castillo, el hijo, que no tiene culpa de nada. Terrible la época de entonces, ¿no? Bien, ella guardó un cabello del hijo. Cuando ella tiene el juicio, se enfrentó con orgullo y con fuerza, ¿no? Defendiendo su causa. Sin embargo, la guillotina, es más, cuando va a subir, hay un gesto de elegancia, porque le pisa el verdugo el pie y le dice, perdón, s'il vous plaît, o sea,
le pide excusas al verdugo, o sea, un gesto de dignidad, y la decapita, pues. Para mí, que ha sido una víctima de la historia, ¿no? No sé qué pensarán ustedes, pero para mí que es una víctima de la historia. Entonces, pero ella aprendió, cantó, aprendió clave y cantó frente a la gente, ¿no? Tenía una buena dicción y una buena voz. Por eso es que aparece acá en esto, ¿no? Ahora hablemos de un muy buen músico nacido en Francia llamado Jean-Philippe Rameau. Nace en Dijon, en Francia, en 1683, hijo de un organista de Notre Dame de esa ciudad, de Dijon. Este le da las primeras enseñanzas musicales, aunque él queda un poco falto de enseñanza, ¿no? El padre lo envía a Milán, pero el joven no se interesa y lo que hace es tomar algo así como fila en una compañía ambulante de ópera como violín. Llega al sur de Francia, en Marsella, y se da a conocer como organista con todas las deficiencias que tenía. Él va a Montpellier y el músico Lacroix le enseña armonía y contrapunto. Con ello logra conseguir puesto en Notre Dame de Aviñón como organista. Luego los padres jesuitas lo contratan como organista de la calle Saint-Jacques y los padres de la Mercy. Viaja a Lyon y brevemente en Clemens escribe un muy célebre tratado de armonía bastante antes del que escribiera también Berlioz y el que le sirviera a Rimsky-Korsakov sacó para estudiar en Varcor. Aquello ustedes remítanse a ambos conversatorios. Esto le da a él una autoridad musical en París importante y comienza a escribir, lo cual aumenta su nombre, su fama, piezas de clavecín. Se casa en 1726, fracasa buscando un puesto de organista en Saint-Croix, sin embargo, obtiene puesto en otras iglesias, se llena de discípulos y escribe numerosas canciones y danzas. Oiremos una de las Indias Galantes. Le sugerimos que oigan una maravillosa obra que por derecho de autor eran lo que queríamos poner, aunque las Indias Galantes es muy grata, una obra maravillosa llamada La Suite Nice. Recuerden que suite es una composición que se compone de varias danzas. En el caso de Albéniz hizo suite con regiones. Recuerden que la suite de Andalucía y varias regiones de España. Pero en esencia la suite es una composición que supone varias composiciones a su vez, o varias danzas, ¿no? Acá tiene 11 la suite Nice. Bueno, pero vamos a oír las Indias Galantes. Ils sont sensibles, pour le faire,
n'est pas au prix de tes faveurs. Para conseguir entrar y que se le abran las puertas de la ópera, lo consigue cuando escribe la ópera Sansón. Además, tiene la suerte de que de conseguir los textos necesarios a través de la abate Pellegrín, y así escribe una tragedia monumental de 5 actos de nombre Hippolyte Areci. El éxito es mermado porque los apoyadores o aprobadores de Lully, la vida de Lully pueden verla también, debido a esto va a lograr mejor suerte cuando escribe la ópera Castor Polleus o Polleus. Estoy hablando como siempre en lengua materna castellana. Pero el gran éxito lo va a tener con Dardanios. Allí vende cualquier cantidad de boletos. En 1745 lo nombran compositor de música de cámara y estrena la primera ópera cómica en Francia, llamada Platé en Junon Jalouse. El éxito es moderado debido a los enfrentamientos del caso, pero nadie le quita que fuera el primer compositor de ópera francés, y ante eso los lulistas, los partidarios de Lully, se declaran que no pueden hacer más nada. Además, al escribir observaciones sobre nuestro instinto más musical, deja mal parado a Juan Jacobo Rousseau, que había hablado muy en contra de él. Cuando escribe su penúltima ópera, con contadas representaciones, vuelve a escena Las Indias Galantes, que la oiremos, así como un par de obras más, y eso da lugar a que el rey de la época lo ennoblezca concediéndole la insignia de San Miguel. En los últimos años, estamos hablando de 1753, un mecenas de Rameau llamado Alexander La Popeline se crea un vínculo de amantazgo con una músico sumamente intrigante, y vuelve a salir las intrigas, y a interés yo hermano, la humanidad nunca se curará de eso. Ella le hace la vida imposible a Rameau y logra que el mecenas Popeline, en lugar de seguir con Rameau, que a su vez era amigo de Stamitz, recuerda que Stamitz es un poco antes de Mozart y de Haydn, pero que tiene mucha fuerza para crear la sonata, la idea de la sonata. El caso es que Stamitz rompe, la intriga logra que Rameau se quede sin su mecena. Logra que Stamitz
a quien ella quería que la Popeye contratara, rompa también amistad con Ramón. ¿Y qué logró? Nada, que Popeye contratara a Stami, pero ¿a qué costo, no? En todo caso, él sigue con la vida musical hasta que muere de fiebre pútrida, se llama así la enfermedad, en 1764, y está sepultado en la iglesia de San Eustaquio. Bueno, estimada audiencia, con esto damos fin a este conversatorio donde prácticamente hablamos de cuatro personajes o cinco, ¿no? Bueno, Mariela Molina, y quien les habla, se despide en la oportunidad de esperar que disfruten de este conversatorio, que nos envíen sus mensajes, que eleven el dedo si les gustó, que se suscriban gratuitamente. La próxima semana tendremos otro que no sabemos en este momento cuál. Es bueno observar, y me despido con esto, lo fuerte que está en este momento la presión que vamos a llamar líderes del mundo libre. ¿Qué se entiende por eso? Yo creo que todos lo sabemos. Estados Unidos a la cabeza por ser la gran potencia y la democracia más larga. Y toda la OTAN, vale decir Europa Occidental, con Putin y Ucrania. Esta semana puede decidirse que si tenemos líderes pusilánimes, timoratos, en el mundo libre o no. Va a ser interesante, ojalá no haya guerra, pero va a ser interesante el manejo de esto. Y sabremos si tenemos líderes o no en el mundo libre, que es lo más importante. En la biografía que quien habla leyó de Putin, Putin quiere volver a que la antigua Unión de Socialistas persista, vuelva a ser. El arma de Putin fundamental, aparte de los armamentos y lo que tiene, los 100.000 personas, creo que es lo que tiene, soldados que tiene allá. El arma fundamental siempre ha sido que le corta el gas a Europa Occidental, especialmente a Alemania, para el invierno, que en este momento es el momento más crudo. Va a ser interesante, de nuevo. ¿Existirá liderazgo en el mundo libre firme o tímido? Interesante. Querida audiencia, hasta más tarde.